antes de ingresar al municipio de Kimi. Desde la lejanía ya se visibiliza la bienvenida de la imponente cordillera Tres Cruces. Mientras se incursiona hacia Kimi, uno puede notar paisajes asombrosos como las lagunas decoradas por llamas coqueteando a los visitantes. Los saltos de las pícaras vizcachas sobre las piedras derramadas. La huella de la explotación minera en el siglo XX en esta región. Nos adelanta que Kimi atrajo a su remanso a los varones del estaño. Prueba de ello la conservación de la arquitectura colonial de sus calles y de sus casas. Pero para conocer la metrópoli quimeña, es fundamental comenzar por el kilómetro cero de esta población, donde el 13 de octubre de 1888, cinco familias de apellidos Urquiola, Salgueiro, Elgueiro y Sarmientos fundaron esta ciudad denominada también capital del mundo. Que este sector, la zona Obrajes, es el lugar, el punto principal donde ha sido creado Kimi, ¿no? Que tras la iniciativa de la alcaldía se ha puesto una infraestructura, ¿no? Antes era relativamente un lugar vacío. Paradójicamente, en el kilómetro cero, las familias mineras con un poder económico no edificaron sus viviendas, sino fue en esta plaza de nombre Urquiola, donde ahora las fachadas desgastadas de las viviendas y los testimonios de los familiares que aún retornan del exterior certifica que antes este lugar fue un sitio de intercambio comercial, cultural europeo-americano entremezclado con Bolivia. No, este lugar era, como dicen los quimeños, la capital del mundo. Dicen por qué, porque aquí vivía puro extranjero, alemanes, checos, franceses, americanos, yugoslavos, de todas partes vivían. Así que de ese modo decían la capital del mundo. Y se casaron también, aquí se establecieron, y tengo un montón de sobrinos de origen alemán, así por el estilo, que se han ido a Alemania. El grado histórico de estas viviendas es muy trascendental para Bolivia. En 1932, los prisioneros de la Guerra del Chaco fueron acogidos en la casa de la familia Urquiola, que hoy es propiedad del municipio de Kimi. En su plaza principal, en la torre de la iglesia de Santiago de Kimi, auténtica, hecho de piedra, un reloj suizo, marca la hora con total precisión desde hace 70 años atrás. A las orillas del río Kimi grabé tu nombre sobre la arena. A las orillas del río Kimi grabé tu nombre sobre la arena. Y vino el viento, y vino el río, y de tu nombre no queda nada. A las 9 de la mañana, don Froilán Luisaga, bajo la atenta mirada de propios y extraños del lugar, nos describe con guitarra en mano que el quimeño es un hombre hospitalario y bohemio. El quimeño no es huraño, es un hombre extrovertido el quimeño. No, es por eso que nos dicen a los quimeños que vivimos en la capital del mundo, sucursal del cielo. Llegamos guiados por la canción hasta las relajantes aguas del río Kimi, donde su caudal nos ordenó a ingresar a las plantas de eucaliptos. Esta es una muestra cómo Kimi es la capital del eucaliptos. Esta es la planta procesadora de aceite de eucalipto. Ya lo destilan con el horno, haciendo todo el proceso, terminamos a tener lo que es el aceite de eucalipto, ¿no? Usted mismo lo puede sentir, tiene una concentración totalmente de eucalipto, no tiene ningún componente químico, ¿no?
Entonces, todo este sector, la gente, ¿no?, de manera artesanal, hay varias personas como asociación también que vienen independientemente a hacer, ¿no?, la elaboración y viven de eso, ¿no?, comercializan aceite de eucalipto. La mayor cantidad de plantaciones de eucaliptos en Bolivia se encuentra en Quime. Los comunarios procesan de sus hojas el famoso aceite de eucalipto, santo remedio para resfríos y reumatismo. ¿Y la gente compra? Llevas al exterior, llevan a las farmacias, llevan a las, ¿cómo se llama?, a las droguerías. ¿De acá viene? De aquí, sí. Y de eso lo fabrican el Mentizán. Llevan al Perú, al exterior, todo el medio. Quime demuestra el potencial atractivo turístico desde su fiesta patronal Altate a Santiago, con grupos de renombre nacional e internacional cada 25 de julio. Sitios singulares de aguas termales, a más de 500 metros de altura, una fauna y flora y arquitectura que no agotan al turista. Muy bonita, muy antigua, muy linda, pero soporta, bastante resistente para el antiguo. Más al contrario, atrapa a sus visitantes para un retorno próximo, al solo probar el suculento sabor de la guatia cocinada en piedras calientes y entesada bajo tierra. Adquirí el VIH por una relación sexual con una pareja que tenía 9 años. Cuando supe mi diagnóstico, le dije a él, él nunca se quiso hacer la prueba del VIH, pero se murió el año 2003. Creo que se murió con el VIH. O podría haber sido producto de una violación que yo sufrí cuando tenía 20 años. Dos hombres que yo desconocía. Yo estaba en estado de ebriedad. Me estaba regresando de una fiesta, ambos abusaron sexualmente de mí y nunca pude saber quiénes eran porque no me dejaron verles sus caras. ¿Podrían ellos también haberme transmitido el VIH? No sé. Donde me ha dicho que, en pocas palabras, nosotros tenemos la culpa de vivir con el diagnóstico del VIH porque nosotros no nos cuidamos, deberíamos usar un preservativo, pero como no lo hacemos, o que la toma de los antirretrovirales para ellos fuera como tomar una aspirina, pero no es así. ¿Qué estás agarrando en tus manos? En este momento estoy agarrando mis medicamentos, que lo tomo todos los días. Son un total de 5 medicamentos que tomo al día. Son los medicamentos que nos ayudan a que el virus no se replique. Nos ayudan para que no tengamos más virus. Nos ayuda a controlar, ¿no?, así el virus. Ha sido duro, pero día a día vamos viviendo con eso y tan solo tratamos de que no, o que los jóvenes tomen conciencia de que no practiquen la sexualidad así sin protección. 4 testimonios que pondrán al descubierto la realidad en la que se encuentran las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Cada uno de ellos, en diferentes contextos, sintió en lo más profundo de su sentimiento la exclusión de tener una mejor calidad de vida por el infortunio de contraer el virus del VIH. Primero, por la cantidad de gastos que tienes que hacer para tu propia salud, ¿no?
la nutrición que tienes que tomar por causa de los medicamentos es también muy fuerte. Tienes que consumir frutas, verduras. Y mucha de la gente que llega a los servicios de salud ya viene con una situación de pobreza. Yo diría que muchos solamente sobreviven. En sus rostros se dibuja una esperanza de vivir 48 horas al día. Pero la indiferencia, la inconsciencia de la sociedad, agonizó sus sueños en pleno amanecer de un nuevo día. Si bien tú vas a un dentista, le tienes que decir que eres una persona que vive con el diagnóstico del VIH. Entonces es ahí si te van a atender o no, ¿no? Y corres ese riesgo. El intento de esconder su trágica realidad fue imposible. Yo le mentí al principio, le decía que eran solo medicamentos para otra enfermedad, pero ella investigó, averiguó, y ahí es donde ella supo que realmente yo tenía el VIH, ¿no? Los tropiezos por encaminar su vida de una forma normal son innumerables. Pero desde que ellos decidieron llevar un tratamiento de por vida para convivir con el virus VIH, no pueden retroceder. Un descuido sería fatal. La persona que ha iniciado el tratamiento antirretroviral lo debe hacer de por vida. Porque si esta persona lo deja, para nosotros es cuestión de vida, porque podríamos estar haciendo resistencia a los medicamentos. Y es lo que no queremos. Los medicamentos antirretrovirales que impiden la multiplicación del virus se consume todos los días, porque el virus se reproduce cada día. Si se olvidaran un solo día en medicarse, el virus aprende a resistir al tratamiento. Como yo te digo, la vitamina C se debe tomar todos los días, el suplemento igual todos los días, al igual que los antirretrovirales. O sea, no puede haber ni un día que ni siquiera por olvido ni por accidente debería de pasar. No, porque el virus es así, el virus podría mutar y lo que menos queremos es eso. Tomar este medicamento no es como un Tapsin. Los antirretrovirales son tan fuertes que provoca efectos secundarios en la persona, como la gastritis, colesterol y hasta afecta el sistema nervioso. Acá hay un medicamento que es el más conocido, se llama Efavirenz, que es uno de los medicamentos mejores pero más temidos por las personas con VIH, porque es un medicamento que actúa en el sistema nervioso y es ahí donde se esconde el VIH, y por esta razón cuando lo tomas sientes sueño, somnolencia, y te recomiendan tomarlo en la noche para que te puedas dormir y que no lo tomes en la mañana, para que si tienes que conducir o tienes que hacer tareas que implican manejar máquinas, no se produzcan accidentes. Yo lo tomo y a los 15 minutos realmente estoy en un sueño sumamente profundo y pesado. Estos medicamentos, que tienen un costo de 400 bolivianos por cada frasco de 15 tabletas, son financiados por el Fondo Mundial contra el VIH y la Tuberculosis. Por ejemplo, el tema de los suplementos, que para nosotros es vital, porque deberíamos estar bien todos, pero no lo consideran así. Ellos consideran que una persona cuando está débil, está desnutrida, esta persona es la que merece los suplementos. Pero una vez que esta persona se ha mejorado, cortan el tema de los suplementos, entonces, lo cual económicamente para nosotros no es favorable. El Estado boliviano aporta con el 30% al tratamiento de las personas con el VIH. El Estado está poniendo 5.800.500 algo bolivianos en el presupuesto del 2014, y mucho de eso cubre, por ejemplo, la infraestructura de este centro de salud, mucho del personal de salud, están comprando las pruebas del VIH. Este año han empezado a comprar medicamentos, pero la mayoría de los medicamentos todavía vienen de la cooperación internacional. Pero en un tiempo muy corto, el Estado boliviano deberá financiar el tratamiento al 100%, porque Bolivia ya no es catalogado como un país de extrema pobreza. Bolivia no tiene grandes números de casos de VIH y ya no tiene la pobreza que antes le ayudaba a calificar a esos financiamientos internacionales. Según datos de la ONU, en el mundo existen 35 millones de personas con el virus VIH. El Ministerio de Salud en Bolivia registró un promedio de 12.000 personas con el virus, pero el 75% son jóvenes entre 15 a 25 años de edad.
Entonces nosotros estamos encarando con estrategias dirigidas a ellos. Entonces queremos trabajar, hemos trabajado formando líderes pares en colegios, estamos formando también apoyándonos en los docentes para que puedan hablar en los colegios. Entonces yo creo que va a ser todavía una tarea que tiene un proceso y que seguramente más a mediano plazo vamos a conseguir los resultados. Este dato es muy preocupante. ¿Será que los jóvenes desenfrenan sus pasiones sin utilizar el método anticonceptivo? Si fuera así, es muy importante que los jóvenes se realicen un diagnóstico rápido del VIH para tener una radiografía real que permita al Estado boliviano implementar un plan estratégico para luchar contra el virus de inmunodeficiencia humana. Hecho muy reciente, en la avenida Buenos Aires, un negocio de pollos a la bróster, donde se generó una explosión, causando 4 personas heridas y más de 10 viviendas a su alrededor, resultaron afectadas por la expansión de la explosión. La causa de la desgracia aún se investiga, pero una hipótesis, la mala manipulación en la conexión de la garrafa. Antecedentes que ponen en alerta a la población. Cuando los propietarios de estos negocios no realizan un mantenimiento adecuado a las instalaciones de gas. Acá tienen el extintor, algo, está no, muy ahogado. Solamente lo hago hacer es el arroz, nada más. No hacen otra cosa, porque todo se hace afuera. Calor acá, ¿no? Hace calor, pero por eso, lo necesario hacemos. Es suave, sí. Cuando ya son duros, no se pueden flexibilizar esto. Ya que están, estos son suaves. Pero hay que lavar. Claro, siempre va a grasa por adentro. Cuando los extintores vencieron su fecha de vigencia. Sí, tenemos. Okay. ¿Está vigente aún el extintor? Sí, tengo otro, pero esto lo han cambiado. Ya ha vencido, porque el otro ya lo van a cambiar recién. Tenemos 2, los otros más grandes tenemos, pero es difícil de manipular, no se puede, sí. Y más cuando no están en lugares adecuados para ser utilizados en momentos de emergencia. ¿Ese es el extintor de usted? ¿Eh? Mío, de mi esposo. Su esposo, cuando pasa algo, ¿usted lo tiene preveído ahí? ¿Qué? Sí, lo tenemos aquí. Pero eso debería estar en un lugar visible. O sea, nosotros estoy haciendo limpieza ahorita, por eso lo estoy poniendo ahí. Dos tenemos. Dos. Y este no está a la vista. Es que tenía brustería, está para adentro. ¿Para adentro? Para adentro, es porque está el mantenimiento en brustería. Este es su ventilador. Este es el ventilador. Cuando está lleno, ¿usted prende esto? Sí, pero mayormente no es lleno. No. Es porque solamente hago espiedo. Ay, ¿no ves cáscara su ventilador? Esa es la. Sí, está pelando, papá. ¿Va? Por favor, su cámara. No, señora, no se preocupe. A ver, muéstrenos la manguerita, cómo está, en qué condiciones. Manguera. Ya. Sí, es la manguera que utilizamos. ¿Esto es? Eso es para la cocina, sí. Es lo que nosotros, la manguera, cambiamos y cada mes sí. Este el primero ha cambiado y está así. Estamos visitando los negocios acá y queremos ver cómo trabajan el sistema de seguridad para la población. No,
¿Qué utilizan para hacer ese trabajo ustedes? Las personas que asisten a estos espacios reducidos para servirse un plato de comida no miden el riesgo al exponer su vida. No, muchas veces no existen. Sí, más que gana, gana y plata, sí, pues nada más. Corremos peligro los clientes, ¿no?, que vamos a consumir por la inseguridad a veces de las garrafas, o bien sea de la cocina, ¿no? Y eso los propietarios deberían tener mucho cuidado, ¿no?, con la vida de las personas, tanto incluso con la infraestructura, ¿no? Sí, eso es verdad, no nos fijamos, no sabemos dónde estamos entrando, ¿no ve? Sin embargo, ustedes corren riesgo. Sí, todos que entramos corremos riesgo, toditos, y es peligroso, ¿no? Es que también los dueños no se fijan, es como no cambian mangueras, no se fijan, solo venden por vender y pasa ese accidente, ¿no? Una amenaza evidente para la salud y para la integridad es este negocio ubicado cerca del Mercado Yungas. Mire, ¿vasco? Sí. Es terrible. Pero es la alcaldía la que determina eso, no nosotros. Pero también deberían tener conciencia las personas que hacen ese tipo de negocio. Exacto, estoy de acuerdo con usted. La intendencia de la alcaldía paceña sostiene que los propietarios de estos negocios no tienen escrúpulos, ya que en el día alrededor de 30 comercios de comida rápida se abren sin tomar en cuenta las medidas higiénicas de seguridad en sus instalaciones, a pesar que la alcaldía maxima los esfuerzos en su control. Ese es un problema con el que nos venimos enfrentando. Muchas personas abren este tipo de negocios ateniéndose a que tal vez no se va a hacer el control, pero cuando se hacen fiscalizaciones de toda una zona, aparecen locales como estos que no tienen permisos municipales y en los que se empieza ya a sancionar cuando se encuentran este tipo de faltas. Porque también eso tiene que ver con que necesitamos muchas veces la denuncia como la que usted está haciendo en este momento, que lastimosamente el paseño no tiene esa cultura de denuncia, piensa que denunciando se está haciendo un daño a la persona que tiene el negocio, lo cual no es verdad. Muchas veces se nos puede presentar la fuga, y este es, por ejemplo, acá el bombero está haciendo un procedimiento en el cual se puede apagar, ¿no? Nosotros inmediatamente podemos ir y cerrarlo, cuando todavía no se ha calentado la perilla, ¿no? Una mínima fuga de gas puede causar grandes explosiones y derivar en hechos lamentables. Por eso, la unidad de bomberos recomienda que siempre se debe realizar un mantenimiento a las mangueras de gas. ¿No? Limpiar siempre el tubo flexible, la garrafa, la cocina, ¿no? Siempre cierren de la válvula de la garrafa como también de la hornilla, ¿no? Y siempre el mantenimiento del tubo flexible como también de la garrafa. Nosotros la garrafa no debemos someterlo a fuego directo, ¿no? Muchas veces cuando ya se empieza a consumir el GLP dentro de la garrafa, entonces lo colocamos, lo sometemos al fuego, ¿no? Y cuando lo sometemos al fuego se va debilitando la garrafa. Si existiera concentración de gas por la fuga, usted no debe prender por ningún motivo un cerillo de fósforo. Nosotros tenemos que ventilar el ambiente, ¿no? Abrir las puertas, las ventanas, si es que es posible podemos sacar la garrafa a un lugar ventilado, ¿no? Ya sea el patio o si no la terraza. Los negocios de pollo a la bróster o al espiedo se han camuflado en las zonas populares, convirtiéndose en una bomba de tiempo al no respetar las condiciones higiénicas en la manipulación de los alimentos, obviar el mantenimiento de las instalaciones de gas y más cuando funcionan en pequeños espacios enmarañados entre aparatos electrodomésticos, cables de electricidad y utensilios de cocina que no guardan un orden para la garantía de un cliente.